esta pregunta: ¿por qué la visión espiritual hoy? Ya pasaron 200 años, estamos en otra cosa. ¿Y qué tiene solamente la importancia de una historiografía por estudiar historia, el pasado? ¿O hay algo más? En este tema de las visiones, ¿hay algo que pervive? ¿Hay algo que perdura? ¿Una inquietud? Y que trataremos de contestarla. ¿Por qué las misiones? La humanidad tuvo algunos intentos, proyectos de superación. ¿Cómo mejorar este nivel humano? Tenemos libros utópicos como Tomás Moro, Campanella, ¿cómo sería la utopía? Pero en la práctica, hubo dos intentos profundos de comprometerse en un proyecto. El primero ha sido el de las misiones jesuíticas, por eso se llamó el sacro experimento. Los jesuitas tenían conciencia de que están ensayando algo nuevo. Es la primera vez que se intenta poner en práctica la doctrina cristiana, el evangelio, pero no como en una abadía, en un monasterio o en una orden como la jesuítica, sino en un pueblo, en una nación. Esos fueron los guaraníes. Esos fueron el tema del primer experimento social en la historia de la humanidad, donde se ha tratado de llevar a la práctica la doctrina dejada por Cristo, el cristianismo, en todos los aspectos. Pero además, los guaraníes tenían una tradición extraordinaria, eran monoteístas a diferencia de los demás americanos, que eran politeístas. La doctrina, el que estudió más a fondo la religiosidad guaraní, es León Caduga, y leyendo los poemas antiguos de los guaraníes, nos damos cuenta que era una nación especial, extraordinaria, que corresponde a lo que le escribían los primeros jesuitas a San Ignacio. Ellos dijeron: los tupis de Brasil, imposibles, son los antropófagos que se comen hasta entre ellos. Pero la noción que realmente podemos esperar mucho son los carios, como ellos los llamaban, los guaraníes. Y San Ignacio mandó directivas especiales de la presencia de los jesuitas en Asunción, porque tenían una gran esperanza de los guaraníes. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué esa gran esperanza? Porque los guaraníes tenían una tradición, una cultura que se acercaba mucho al cristianismo, en muchos aspectos. El concepto de la propiedad, de eso no tenía el concepto de la propiedad privada, como domina todo el mundo, sino que tenía el Tupambae, que era la propiedad de Dios, Tupá, y Abambae, la propiedad individual. Quiere decir que el gran problema que hoy día tenemos entre el capital y el trabajo, eso lo tenían resuelto desde el principio, que nosotros, en cambio, todavía nos debatimos entre la prioridad entre el capital y el trabajo.